Alejandro, se realizó el encuentro del cuerpo técnico con periodistas partidarios y regionales. ¿Qué significa esto y cuál es la importancia que tiene? Bueno, creo que fue muy importante. Me parece que es casi inédito en el fútbol argentino que un cuerpo técnico se presente, en este caso, entre los periodistas partidarios, que son aquellos que siguen al equipo en todas las fechas. Así que me parece que fue una charla muy amena. Se habló mucho de fútbol, que es lo que a veces falta en la conferencia de prensa post partido, de tácticas, de forma de trabajo. Me parece que inclusive he hablado con los muchachos, con los periodistas, fue muy buen enriquecedor, así que quedamos en volver a repetirla periódicamente. Bueno, ¿y cómo notaste la recepción, tanto de parte del periodismo como del cuerpo técnico? ¿Cómo lo tomaron? No, el cuerpo técnico estaba muy contento. Hay que tener en cuenta que Matías está haciendo los primeros, Matías, Gabriel, todo el cuerpo técnico, los primeros pasos en el club. Está conociendo quién es la familia de Banfield. A los periodistas partidarios los consideramos dentro de la familia. Reitero, son los que acompañan al equipo durante todo el año. Así que estaba muy contento. Y por parte del periodismo también, te vuelvo a reiterar, me parece que son muy pocas las veces que lo que es el fútbol argentino que se dé la posibilidad de estas charlas. Se ve un cuerpo técnico muy comprometido, ¿no? No solo en lo futbolístico, sino en el día a día, con la gente, con este tipo de acciones también. Sí, él está muy, diría, obsesionado de saber lo que es el mundo Banfield. Bueno, una de las formas es esta, así que ellos quieren ser parte de la familia banfileña, conocer todos los sectores, conocer cómo es el pensamiento de Banfield, así que me parece que esto es válido.